Hola, ¿cómo estás? Chicos, estamos aquí en el Cusco y hoy queremos mostrarles what we can do in a whole day here in Cusco. One day in Cusco. So far we've gone to where, Diego? So far it's a secret, but you'll see in the whole this You're video. You're gonna like it. Yeah. Chicos, nuestro primer día en Cusco caminando, disfrutando un poco sobre aclimatándonos y sobre todo tratando de buscar comida y un buen lugar primero para visitar. Así que estamos emocionados. Yay! Sí. Dogs sleeping. They're always so friendly. Look at that. Diego, isn't this where we watched the soccer game too? Yeah, over there. La final de Perú-Brasil. Yes. Nuestro primer punto de visita, justo en el centro de la ciudad, es la Piedra de los 12 Ángulos. Llegamos a la Piedra de los 12 Ángulos, un ícono aquí en la ciudad del Cusco. We are headed to the... Well, how many sided stone, Diego? 12 sided stone. Which is a stone the Incan made, a part of this building, has 12 sides. As you can see, there's a crowd around it. Everybody wants their picture next to the 12-sided stone. So hopefully we'll get our opportunity to go there as well, but I doubt it. Little guy up ahead is Fernando. It's Diego's brother. There literally is nothing in between it. These stones fit perfectly. You see, they don't even care the size of the stone, they just do cool angles and everything. It's awesome. Just got done visiting the 12-sided stone. Kind of cool, long line, just to get a photo, but it was pretty cool. It's great to see the architecture here and the painstaking time it must take to carve each and every one of these stones. Absolutely incredible. And they use no mortar. Right, Diego? No mortar for the stones? Yes. Después de unos snacks, y aún siendo de mañana, nos vamos al Coricancha, el Templo del Sol. A unas cuadras de la Plaza de Armas, la entrada 15 soles en la misma puerta. Este fue el templo más importante durante el Imperio Incaico, el mismo que fue destruido casi por completo por los españoles en el proceso de colonización. Su construcción fue a partir de la colocación de piedras cuboides de similar tamaño que habían sido cortadas y moldeadas para este propósito. ¿Cuánto pesa más o menos una de estas? Podemos estimar en, digamos, unos 150, 200 kilos, ¿no? Y algunos un poco pequeños pueden ser entre 80, 100 kilos, 120. Este recinto estaba enriquecido con planchas de oro en muchos de sus ambientes. En su interior se podían encontrar estatuas de oro, representando algunas divinidades. Se dice que los cuerpos de los antiguos incas se encontraban aquí, adornados con un numeral de detalles a base de oro y plata. Es como una mesa para las ofrendas. Para los sacrificios era más grande, porque también sacrificaban animales y personas. Estamos saliendo al patio y es emocionante. ¿Qué tal, Juan Diego? Esto es una de las experiencias que tenía que repetir porque este lugar es impresionante. Te lo juro, es la tercera vez que vengo, pero esta vez no sé por qué es especial. Creo que porque Corey está aquí. La primera vez fue cuando estuve en el colegio. No, solo dos veces. La primera vez en el colegio, que fue hace 10 años, y ahora aquí con Corey, con mi familia. This place is absolutely amazing. Look at the view. It's the garden. Gracias por la tierra. Mística ayahuasca. Mística en mis venas. Sangre oprimida. Sangre buena vida. Sangre libertaria. Sangre rebeldía.
were outside with the solar garden, and that's where they had all our statues of silver and gold and llamas, alpaca. And the reason outside is that's the most incredible part. Yep. This place is huge. Take a look at it. Santa Pachamama, gracias por la tierra. Mística ayahuasca, mística. Hemos terminado el tour con esta vista, with this incredible view. Now we're heading to Sex Woman, and then we're another archaeological place. Y después vamos a estar visitando algunos traditional markets aquí en Cusco. We are in one of my favorite places in Cusco, Sex Ayaman. This is what, our second, third time? This is my fourth time. His fourth time, my second time being here. This place is absolutely incredible. We almost have this place to ourselves. Look around us. There's literally no one. Hardly anybody here. So we don't have much time. We only have about 45 minutes here. And this is also part of the things that you can do in just one day. Because it's not even noon. So just gotta make the time. And we're gonna give you the tips that you need to have a successful full day in Cusco. And we're doing like the city circuit tour. We go to four different places near the city. So you have to do it before 5:30 p.m. Stones are just massive. They gotta be 20 feet high. This is one of the biggest stones. Whew, I'm struggling getting up this hill. Is that a snake? Not a snake. Lots of stairs. Weather here. It's kind of crazy. It was nice and cold this morning, cold last night. But man, up here, feels like the middle of a Wisconsin summer, like 100 degrees. I'm sure it's not that high. We do a lot of hiking uphill. But it is beautiful up here. Just beautiful. Breeze feels nice too. Look at that view. Incredible views up here. We're gonna go to the Statue of Christ over there and a couple more of our archaeological sites. Vamos. El tema de pandemia, algunas zonas se han cerrado. Por ejemplo, el mirador principal de esta zona de Sacsayhuamán. Pero también vamos a visitar otras zonas muy cercanas aquí en lo que corresponde a nuestro ticket turístico que hemos comprado. Pero si te preguntas qué es el ticket turístico del Cusco, te lo explico aquí. Este es el boleto turístico del Cusco, el cual por un plazo de 15 días podrás visitar los lugares más atractivos de toda la región. El precio es de 70 soles para peruanos y 130 para extranjeros. Estos son ejemplos de los 16 lugares que puedes visitar. Ollantaytambo, Pisac, Maras, Moray. Ahora, si solo estarás un par de días o tu presupuesto es limitado, también puedes adquirir el medio boleto, 40 soles para peruanos y 70 para extranjeros. Nosotros compramos el que está cerca de la ciudad y que incluye Sacsayhuamán. Y sí, esto es Sacsayhuamán, los resbalones, pero por pandemia está cerrado, al igual que otros centros arqueológicos. Así que ojo. Estamos en la zona arqueológica de Kenco. But the part that sucks, it's closed. The inside part, the coolest part here, is closed, but we at least get to walk around it and see it one more time. Parte de nuestro recorrido en un día que puedes hacer aquí en Cusco, estamos en el Cristo Blanco, que fue un regalo de la comunidad palestina al Cusco, está aquí. Así que estamos disfrutando la vista, que es impresionante. Esto es parte del tour de un solo día. Estamos en el Palacio de Manco Cápac, una infraestructura con terrazas en la que puedes disfrutar de un poco de lo que fueron las primeras construcciones incas por aquí.
market, traditional Peruvian market, square. Seems to be some good music going on, so we are going to see what that's all about. Estamos en el mercado de San Pedro, el principal mercado tradicional de aquí, de la ciudad del Cusco. Esta es probablemente mi primera vez aquí. Se ve que es un mercado grande, con muchas artesanías por revisar. Hoy estamos en Cusco con mi hermano y con mis padres y mi hermano. Creo que ya lo repetí. Y lo que me sorprende más es la iluminación que hay arriba en el cerro. Guys, we were lucky to get to the main square of Cusco because they were about to shut it down to film the new Transformers movie. The white walls in the background were blocking the main square from people's views so that they could film the upcoming movie. But it's beautiful at night. This place is awesome. It's literally out in the middle of nowhere. Like a hidden treasure with the best view ever. Ben, Diego, how's this adventure going so far? We gotta walk all the way up there still, but it is totally worth it. Hopefully we get there on time. Hopefully you guys like it. And if you do come to Cusco, Limbus Bar is where you need to go. We made it. 3 days later. 3 days later. Limbus. No matter what we go through, love will still remain. So do what you want, baby. You and me. The reason we love this place is because Limbus Bar is located above Cusco and gives you a 360 view of the beautiful city. Plus, the service, drinks, and food are so amazing. Each drink has its own special theme. The drinks not only taste good, but they look amazing. Thank you for watching us.